Hola, ¿me escuchan? ¿Ya? Muy bien. Pues estamos aquí esperando a la otra coordinadora del libro, a Blanca Cordero, que va a tomar parte de esta presentación. Pero vamos a comenzar porque a las 5 de la tarde vamos a presentar otro libro de la editorial Traficantes de Sueños, y entonces para respetar un poco el orden de las presentaciones. Muy buenas tardes a todos, muy buenas y calurosas tardes. Mi nombre es Amarela Varela, soy una de las coordinadoras de este libro que tiene ya un largo recorrido. Es un ejercicio que tejimos en el 2013. Ella es Susan Villers, es una de las autoras. Vamos a hacer una presentación primero en general de la apuesta por el libro, y después las vamos a intentar convencer para que se compren un ejemplar. De todas formas, me parece muy importante decir que gracias a que Traficantes de Sueños y Tinta Limón son dos editoriales de open source o de Creative Commons, el material que vamos a presentar hoy se puede descargar gratuitamente de la página de Traficantes de Sueños. También es una edición que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es mi casa de estudios. Pero tenemos ejemplares aquí disponibles, pero también creo que es importante que sepan que es un ejercicio que se puede descargar en línea. Este trabajo es el resultado de muchas complicidades, de confluencias. Es un ejercicio de lo que llamamos investigación-acción o activismo epistemológico, para referirnos a un tipo de construcción de conocimiento que busca responder a la urgencia de pensar desde otros lugares, desde otros marcos, las migraciones internacionales. Tradicionalmente las migraciones han sido pensadas primero como un tema de laboral, como un ejercicio de movilidad de cuerpos que trabajan, pero desde el 2011, desde el 2001, que se acuerdan que empezó esta nueva era securitista cuando se atacaron las Torres Gemelas, la migración también es interpretada como un problema de seguridad nacional y también un problema de seguridad global. A partir de ese cambio de pensar las migraciones como un problema solo laboral y entenderlo también como un problema de seguridad nacional, se le dio la respuesta, que no es muy difícil de ilustrar, que fue la de darle una respuesta ya no solo de gestionar, ustedes me dirán, ya no solo de gestionarlo como flujos de trabajo, de fuerza de trabajo, sino se le dio una respuesta en clave de contención policíaco y militar. Para darnos una idea de qué es eso, pues hay una estampa muy concreta que es la de la Guardia Nacional, ¿verdad?, de la Cuarta Transformación, que ha desplegado 12,000 soldados en el territorio nacional, mientras que sigue manteniendo los 50 agentes de la Comar que tenía Peña Nieto. Esos 12,000 agentes de la Guardia Nacional, parte de ellos participaron en la contención de la última caravana, del último intento de caravana que un colectivo de familias, me parece muy importante decir, eran familias, mujeres, con niñas y niños de brazos, varones en unidades familiares africanos que intentaban atravesar México con papeles en regla, porque ya tenían visados humanitarios y estaban intentando subir desde Tapachula, la que ellos llaman. Bueno. La que ellos llaman, le dicen a Tapachula, la ciudad cárcel, porque llevan ahí entre 1 y 4 meses detenidos, hacinados, e intentando subir. Los dejaron caminar con temperaturas peores a las que hoy estamos aquí soportando, ¿verdad?
Y a muy escasos kilómetros de Tapachula los detuvieron con lujo de violencia, los encerraron y se procedió a su deportación. Esta semana también, para dar ejemplos, ¿verdad?, de qué significa la gestión securitaria o en clave de seguridad nacional de la migración, nuestros impuestos esta semana acaban de pagar el primer vuelo de deportación masiva de ciudadanos hindúes al lugar del que venían, ¿no? Me parece muy importante decir esto porque quiero comenzar esta presentación preguntando si hay aquí en esta presentación alguien que tenga familiares migrantes. ¿Alguien es migrante? Ah, qué raro, ¿no? Porque la verdad es que todos tenemos familiares migrantes, porque en nuestro país es el primer país expulsor de mano de obra y productor de desplazamiento forzado en su conjunto. No, solamente después de la India, nosotros los mexicanos tenemos una diáspora más grande viviendo en Estados Unidos, y me parece muy importante recalcar que esta estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador está siendo pagada con el dinero de los impuestos de un pueblo migrante. Estamos sirviendo de país tapón a la administración de Trump con estrategias de seguridad. Estamos tratando a los migrantes como si fueran terroristas, y estamos tratando a los migrantes como si fueran, a los migrantes, a los refugiados y a los asilados, como si fueran un ente que hace vivir o que nos pone en peligro, ¿no? Eso no es algo lamentablemente específico de México. En este libro intentamos ilustrar lo que llamamos el gobierno global de las migraciones, porque desde que cambió lo de las Torres Gemelas y las políticas de tolerancia cero, a nivel mundial se gobiernan las migraciones como un problema de seguridad nacional. Y en Europa, por ejemplo, tienen la fosa común más grande del mundo en el Mediterráneo, donde esta semana también aparecieron imágenes, ¿verdad?, de una mujer abrazada a su bebé en el fondo del Mediterráneo, una mujer africana. Se gestionan de la misma manera las migraciones, se gobiernan de la misma manera, pero también, digamos, esto es novedoso desde principios del siglo XXI, la manera en la que se gobiernan de una manera abiertamente militar. Y lo que no es novedoso, y ese es el intento que hacemos todos los que hacemos parte de este libro, es demostrar que lo novedoso es esa manera, esa violencia estatal en clave militar y policial, pero también en clave paramilitar, porque los Zetas y diferentes cárteles ejercen un gobierno paralegal de las migraciones, al ejercer los secuestros, al ejercer la trata de órganos, al ejercer la trata de personas. Y digamos, todos esos dispositivos se ponen sobre los cuerpos migrantes, pero lo que queremos demostrar es que eso es lo novedoso, y lo que en realidad nos es constitutivo como especie es la migración. Entonces, esa es una de las apuestas centrales, es pensar la migración como algo constitutivo a nuestra especie. Eso hace que tengamos los diferentes colores de ojos, el pelo, el color de piel, las diferentes lenguas que nos configuran. Eso no es novedoso, la migración no es novedosa, nos es constitutiva como especie humana, y lo que es novedoso es esta violencia estatal. Entonces, este libro es un esfuerzo, como muchos, hay muchísimos esfuerzos, a veces poco didácticos, a veces muy caros también, ¿no? A veces muy encriptados en palabrototas como la de securitización de las migraciones o externalización de las migraciones, que quiere decir, ustedes saben que el muro que detienen a nuestros primos, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos que se van a Estados Unidos a buscar trabajar en la agroindustria, que ya no puede ser trabajada acá después del TLC, pues se les ha detenido desde la década de los 90 con un muro, ¿verdad? Un muro fronterizo que, como seguramente están al tanto, está construido con la basura bélica de la guerra de Irak.
El muro que divide a Estados Unidos y México está hecho con la chatarra que quedó de las dos empresas de bélicas de las administraciones pasadas norteamericanas. Cuando decimos externalización de fronteras, es como si ese muro de chatarra militar se convirtiera en una liga y se jalara hasta el Suchiate e hiciera el mismo trabajo que hace el muro México-Norteamericano al detenernos a nosotros, pueblo migrante mexicano, para pasar al otro lado a trabajar. La externalización de fronteras es eso, es que el gobierno mexicano estiró su manera, el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos estiró, jaló la manera de gobernar las migraciones entre México y Estados Unidos para que México las gobierne de la misma manera con América Central. Ahora voy a darle la, cuando le pase la palabra a Susan, creo que va a poder explicarnos de qué vienen huyendo las y los centroamericanos que cada año intentan entre 500 y 700 mil personas cruzar por este que llaman ellos país frontera, país tapón para llegar a Estados Unidos. Pero lo que me parece muy importante recalcar es esta idea de que estamos haciendo como colectivo, como grupo de investigadores, un esfuerzo al buscar, si bien como con editoriales universitarias, pero al buscar publicar con editoriales de que se pueden bajar gratuitamente de la red, hacer una pedagogía que descanibalice la migración. Porque nosotras tenemos la idea de que los migrantes centroamericanos que atraviesan por México, así lo han dicho los medios, son todos, digamos, maras que rechazan los frijoles, que les regalamos una sarta de violencias racistas, de violencia discursiva, que es racismo social contra ellos, cuando en realidad están huyendo de lo mismo que nosotros, ¿no? Están huyendo de la miseria, están huyendo de Walmart y sus 60 horas laborables, están huyendo de ejércitos privados como lo de Culhuacán, o sea, están huyendo de las mismas violencias que los mexicanos. Y por otro lado, si partimos de la idea de que somos los mismos, porque primero fueron las migraciones y después las fronteras, pues en realidad es que estos pueblos mayas, que vienen migrando desde América Central, son los mismos que nosotros, somos los mismos, ¿no? Entonces, nosotras somos un colectivo que nos, bueno, que nos convocó un tipo de mirar la migración, un tipo de manera de mirarla, de lente, de perspectiva que se llama autonomía de las migraciones, que parte de pensar que los migrantes no son solo víctimas de trata y tráfico de personas o de la miseria, no son solo clientes de lo que llamamos la industria de la hospitalidad, que son todas esas redes de apoyo transnacional humanitario que no se imaginan cuántos miles de dólares mueven, ¿no? Las grandes ONGs y las organizaciones supranacionales que gestionan crisis humanitarias. No son solo víctimas, no son solo clientes, no son criminales que se saltan las leyes de extranjería o las leyes de migración y entran, por ejemplo, nosotros mexicanos sin papeles a Estados Unidos. Los migrantes también son o somos agentes o actores sociales. Y la perspectiva de la autonomía de las migraciones lo que busca es que todas y todos los que miramos la migración, a los que la migración nos atraviesa porque completa nuestro gasto de fin de mes, porque completa el erario público. Por ejemplo, esta feria está hoy siendo posible por las remesas que mandan nuestros familiares que viven en Estados Unidos sin papeles, pero también fue posible la represión que la Guardia Nacional hizo contra el pueblo africano que caminaba hacia el norte de México con esas remesas. Entonces, queremos como colectivo que trabaja con la autonomía de las migraciones hacer una contrapedagogía del terror, porque la migración es representada en clave, hay como una pornonecropolítica de la migración, hay una espectacularización del dolor, ¿no? Hay un gozo gore, no sé, yo creo que algunos me entienden, ¿verdad? Como a los que les gusta el cine gore,
Hay un gozo gor por las migraciones y las formas en cómo son tratados niños, niñas, adolescentes, no acompañados, mujeres, ¿verdad? Y creemos este colectivo de investigadores e investigadoras que haciendo este tipo de activismo epistemológico, cambiando, intentando, compartiendo pistas diferentes para mirar la migración de una manera distinta, que no sea solo en clave de los migrantes son criminales, los migrantes son víctimas, los migrantes son clientes, podemos empezar a reconocer a los migrantes también como un actor, como el actor político que son, y como los pueblos en movimiento que nos configuran, ¿no? El libro tiene 10 capítulos, está coordinado por un profe italiano que inventó lo de la autonomía de las migraciones porque participó del 68 de ellos, de los italianos, del operaísmo italiano, que se llama Sandro Mesadra, por la compañera Blanca Cordero de la Autónoma de Puebla, que estará por llegar en algún momento, yo digo, y por mí de la Autónoma de la Ciudad de México. Pero tiene capítulos, está dividido en tres partes. Una primera parte que habla, de las cartografías de contención y los desbordamientos, con capítulos que ilustran lo que pasa en Ecuador, donde, por ejemplo, hay otra crisis parecida a la que se vivió aquí el año pasado con las caravanas, o se vive ahora, pero ahí los protagonistas son los venezolanos y las venezolanas que están huyendo de la miseria. Tiene también los dos capítulos en los que hablamos de América Central, Susan Wheelers, que se ganó el capítulo extendido de Wheeler, se ganó un premio nacional de tesis sobre migración porque habla de las mujeres centroamericanas. Este es como una probadita, ¿verdad?, de ese trabajo. Y también tiene un capítulo sobre el control que ejerce el gobierno mexicano sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque si bien no da mucho la batalla diplomática para que se nos legalice a los 12 millones de nuestros familiares que están trabajando y aportando a la economía norteamericana, pero viviendo en las sombras porque están ilegalizados, sí que tiene una ingeniería de control para monitorear a los migrantes, ¿dónde están? Porque monitoreándolo sabemos dónde están las remesas. Y ya ven que López Obrador en los discursos del grito nos explicó que son los héroes nacionales porque vivimos de ellos, ¿no? Las remesas, los mexicanos en el extranjero. Una segunda parte se refiere a la lucha y autonomía de las migraciones para los tesistas que ya vi aquí, que les agradezco que estén usando un domingo de su muy difícil vida como estudiantes, ¿verdad? Esta parte de la lucha y la autonomía de las migraciones, que tiene dos capítulos, uno de los compañeros argentinos Eduardo Domenech y Eugenia Botto, y otro de Ada Cabrera de la Universidad de Puebla. Yo creo que es la parte más pedagógica, donde se aterriza la manera en cómo los autonomistas de la migración proponemos entender otra manera de abordar la migración. Entonces, son dos ejemplos claros donde ustedes pueden ver cómo se aplica esas palabrotas, ¿verdad?, que hemos construido en torno a la autonomía de la migración, el migrante como un actor, el migrante como un sujeto político, las leyes, nosotros no somos sin papeles, las leyes nos extranjerizan, nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron a nosotros. Todo ese bagaje que tiene ya pues 30 años circulando, ¿verdad?, 30, 40 años circulando en la jerga de las migraciones, del discurso académico para entender las migraciones, está en esta segunda parte de lucha y autonomía de las migraciones. Y luego hay una tercera parte que es la que le va a tocar explicar a Blanca cuando consiga estacionarse, que es la de migración, fuga y trabajo vivo, porque quiero decirles que me parece muy importante salir del closet. La perspectiva de la autonomía de las migraciones deriva de la apuesta marxista del materialismo histórico por entender las migraciones. O sea, los autores que hoy somos autonomistas aprendimos a mirar el mundo con los lentes del materialismo histórico, del marxismo.
Y lo que hemos hecho es una traducción también amalgamando toda la aportación teórica que los estudios culturales y los estudios de las políticas de identidad le han aportado a la migración, porque la verdad es que los marxistas también veían a la migración solo como un problema de carácter laboral, ¿verdad? No priorizaban entender qué efectos tiene partir del lugar donde están tus muertos, abandonar el lugar donde están tus hijos, tus afectos, y permanecer toda una vida ilegalizada. Y eso es lo que los estudios culturales, la comunicación, la cultura, la antropología, le aportó al marxismo, y la autonomía de las migraciones sería ese Frankenstein, ¿no? Que no es ni marxista ni leninista pensamiento, aquí no hay identidad, pero tampoco es el festejo nomadista de los culturalistas que en la década de los 90 se emocionaron con el cosmopolitismo cuando las migraciones dejaron de ser claramente poscoloniales, mexicanos en Estados Unidos, filipinos en España, hindúes en Inglaterra, senegaleses en Francia, y se convirtió en el despelote que soy, que es compañeros senegaleses o congoleños en Tapachula, en la ciudad cárcel, ¿no? Entonces, nosotras intentamos abrevar, porque somos muy ñoñas, ¿no? Intentamos estudiar todos los estudios culturales y estudiar las partes del marxismo que nos parecen interesantes para construir una especie de mapa de navegación por este fenómeno hoy tan en boga, pero que siempre ha existido, que son las migraciones. Y caminar caminar de una manera eso, bipolar, ¿verdad? Aprendiendo a leer la migración y los efectos socioculturales, pero también los efectos afectivos que tiene el tener una familia transnacional, que tú estás aquí sentado o sentada hoy y tu familia que tenía un estatus legal mixto se haya quedado en Estados Unidos porque a ti te deportó el régimen de la deportabilidad. ¿Qué efectos tiene eso en nuestros hijos que se quedaron del otro lado y nosotras que estamos aquí padeciendo en el Estado de México la alerta de género cuando habíamos conseguido cruzar el Río Bravo, ¿no? Estamos intentando leer desde el feminismo, desde los estudios culturales, los efectos sociales, culturales y afectivos de la migración transnacional, pero también estamos intentando leer la potencia económica y sobre todo política de la migración. Entender en qué sentido los pueblos dependen de que la gente se mueva para buscar la vida y cómo eso ha sido criminalizado por parte de los estados. Es criminalizado, pero al mismo tiempo, como el gobierno de la 4T, que hace una oda a los héroes nacionales porque nos mantienen con sus remesas, pero avienta a una Guardia Nacional a familias con carreolas. Esa es, digamos, la bipolaridad del régimen, y de este lado este es un esfuerzo con estos 11 capítulos que brevan un poco de las trayectorias de investigación de todos nosotros que hacemos activismo, investigación militante, la verdad. Como decimos Susan y yo, a pie de vía, ¿verdad? Intentamos dar pistas, ¿verdad? Pistas para que tesistas, para que estudiantes de secundaria, para que estudiantes de licenciatura, o para ti que eres deportado, retornado, que te quieres ir, ¿verdad?, al gringo a trabajar en la fresa, pues dar algunas otras pistas que nos pinten más allá de ser víctimas, nada más, miserables, ¿verdad? Que nos otorguen algo más que la calidad de clientes o de usuarios de una red de albergues, de un sistema de refugio, que quiten de nosotros el estigma de ser criminales, porque nosotras desobedecemos las leyes de extranjería porque estamos contra el neoliberalismo que nos expulsa de los lugares donde están nuestros muertos y la gente que amamos en vida. Entonces, eso sería un poco el resumen de este, que es un proyecto intelectual colectivo transnacional que trabajamos, la verdad, de manera bastante al margen de los
financiamientos. Ustedes deben de saber que los impuestos de todos ustedes, además de para la Guardia Nacional, también se gastan mucho para la investigación en migración. Nosotros en México somos un epicentro de estudios de los estudios migratorios, porque hay mucho dinero para investigar la migración, pero nosotros un poco caminamos al margen para que nuestra voz no esté comprometida. Y por eso, bueno, también agradecerle a los compañeros y las compañeras de Traficantes de Sueños y Tinta Limón, porque al ser editoriales independientes y que se pueden descargar en línea, pues yo creo que abonamos, además con una universidad pública como la nuestra, como la Autónoma de la Ciudad de México, abonamos de esa manera a viralizar un contrarrelato a la pornonecropolítica con la que se nos quiere adiestrar a mirar la migración. La migración es una práctica de vida que quiere ser acorralada por diferentes lógicas de muerte, pero la migración es ante todo una práctica de vida. Y aquí, si hay alguna mujer que sea migrante, van a estar de acuerdo conmigo, cuando migras te reinventas, y cuando migras desacomodas el relato familiar, ¿verdad?, que hablaba de que los varones proveen y las mujeres obedecemos. Cuando migras puedes reinventar hasta tu genealogía y quitar de tu árbol genealógico al abuelo que fue priista, ¿no? Cuando migras te reinventas. La migración es ante todo una práctica de vida, y hay una pedagogía más mediática, académica y gubernamental que quiere convencernos que en realidad es una fuga hacia la muerte, y eso no es cierto. Porque si bien hay muchos relatos de terror que nosotras retratamos y abrazamos y vemos con una mirada crítica y con una perspectiva analítica que desenmascara que no son cuatro caníbales los que se roban a los migrantes, es el Estado. Creo que eso, y con eso termino porque ya llegó Blanca. Creo que la apuesta central que tenemos desde hace bastante, todas y todos los que trabajamos en la autonomía de las migraciones, es conseguir lo que los papás de Ayotzinapa consiguieron después de que desaparecieron a los maestros que nos faltan a todos. Y es este giro gramatical de demostrar que no son cuatro sujetos drogados hasta los dientes los que se han robado las vidas y los destinos de este país, es el Estado. Y en la migración es lo mismo, entender que la violencia de Estado es la que genera estas prácticas paramilitares de desaparición forzada, de mano de obra esclava. Digamos, queremos propiciar ese giro, que dejemos de pensar que los migrantes son víctimas a los que los atrapan cuatro caníbales drogados y se los llevan traficados. Los migrantes son víctimas del Estado, como lo somos el pueblo mexicano, de un montón de cosas. En la medida que entendamos que los migrantes somos un sujeto político y que somos objeto de la violencia estatal, entonces vamos a poder tejer complicidades políticas para frenar esto que es sin… O sea, yo creo que hace 10 años todavía te podía regañar algún maestro o algún historiador al decir esto, pero lo que se está cometiendo contra los pueblos que se mueven es un genocidio. Lo mismo en Europa, que en el Magreb, que en este país tapón, que en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho, y sobre todo le agradezco a Blanca que haya… Y vamos a, para dejarla respirar un poco, vamos a pasarle la palabra a la compañera Susan Villers, que es mexico-alemana. Es chilanga de Berlín, chilanga de origen berlineño, para que nos explique. Creo que va a ser muy interesante para ustedes escuchar el capítulo de su libro que habla de las mujeres centroamericanas en tránsito por México. Muchas gracias, Amarela. Muchas gracias, Amarela. Bueno, después de que ya nos resumiste mucho sobre el contenido del libro, de estos geniales 10 trabajos que están ahí reunidos, quiero decir antes que nada que yo me siento muy favorecida, muy agradecida de haber sido parte de ese esfuerzo colectivo, de este primero seminario y después pues trabajo
editorial para sacar esa publicación. Y yo creo que es un esfuerzo especial porque reúne trabajos de investigadores, activistas de toda América Latina, pero también de otras partes del mundo. Yo creo que eso es algo especial porque nos muestra un gran panorama de la migración en América Latina y nos pone el contexto, nos complejiza un poco más lo que ya conocemos y también nos hace voltear hacia otros escenarios en América Latina. Y yo creo que aunque ese trabajo lo empezamos en 2016, por ahí, creo que es de gran actualidad porque lo que ahí tratamos sigue siendo vigente hoy en día. Hoy es más vigente que nunca con lo que estamos viendo, con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, de México. Esos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos, establecer terceros países seguros para frenar el flujo de refugiados, la salida de personas que ya no pueden vivir en sus países por la violencia que existe allá. Y también las redadas violentas contra migrantes, contra las caravanas, por ejemplo, la falta total de garantías de derechos. Por ejemplo, como el derecho a la no devolución, o sea, gente refugiada son retornados a sus países contra su voluntad, lo cual es una violación de los derechos internacionales. Y otro ejemplo, el programa Quédate en México, Estados Unidos está devolviendo refugiados hacia México, una cosa sin precedentes, yo creo. Todo eso es el panorama actual y nos muestra que lo que retratamos en este libro hoy que nunca es muy actual. Entonces, a pesar de que escribimos esos textos hace un tiempo, pues sigue vigente. También las razones por las cuales tienen que salir las personas, las pérdidas de hábitat, como lo llamaba Saskia Sassen, o sea, esas lógicas de acumulación por desposesión, que la gente es desplazada, despojada de tierras, de medios de subsistencia, la falta de empleo y las políticas sociales inadecuadas, las relaciones de género que subordinan de manera sistemática a las mujeres y donde no hay un derecho a la vida libre de violencia para muchas mujeres y sus hijos, las cuales entonces también vienen huyendo y vienen siendo refugiados a México porque ya no pueden entrar a Estados Unidos, donde están muchos familiares de ellos. En el capítulo que titulé Migración, Trabajo y Subjetividad, las experiencias de las mujeres centroamericanas en tránsito por México, doy cuenta de esa violencia que ellas experimentan en ese proceso de tránsito por México, que la sufren en diversas formas y lo cual es una expresión del gobierno de las migraciones, como ya nos explicó muy bien Amarela. Especialmente la violencia sexual y la violencia de género, las exploro como una forma de ese gobierno de las migraciones, las cuales no son casuales, sino sirven para controlar a los cuerpos en movimiento, pero también para establecer relaciones de poder en este campo social particular de la migración. Y yo creo que es muy importante entender esa violencia sexual, no solo la que se dirige hacia las mujeres, sino también hacia los hombres y entre los hombres, lo cual sirve como una forma de controlar a los cuerpos y establecer ahí el control sobre los territorios del tránsito. Esas formas de violencia espantosas de las que leemos, de las que escuchamos, están dirigidos para despertar el terror y para incrementar la impotencia en las víctimas ante la ausencia total de derechos y los procesos de revictimización para las personas que buscan justicia. En ese contexto también analizo las formas de violencia, cómo son producidas por el sistema de explotación de la fuerza de trabajo, en particular del trabajo de las mujeres. Yo creo que es importante también
entender lo que pasa aquí en el contexto mundial. Esas cosas también pasan en otras latitudes, sobre todo en África del Norte, donde transitan gente de África del Sur para llegar a Europa. Ahí también es muy, muy fuerte la violencia sexual contra migrantes, mujeres y hombres. Hemos escuchado de los campos ilegales donde refugiados son encerrados por grupos armados que ni siquiera tienen ninguna autoridad para hacerlo, pero y eso todo a sabiendas, ¿no? De Europa y de los gobiernos europeos, por ejemplo. Ahí también reina la esclavitud, la tortura y los campos de encarcelamiento, por ejemplo, en Libia. Es importante de tomar conciencia que este tema, esa temática y esas problemáticas nos incumben a todos, porque una vez lo ha dicho Javier de Lucas, quien es un filosófico de derecho de la Universidad de Valencia, él decía que se trata de nuestra humanidad la que está ahí, en lo que se negocia ahí en estas fronteras, ¿no? ¿Qué es nuestra humanidad? Nuestra humanidad son también la garantía de derechos, la garantía de la dignidad de las personas. No importante si se mueven o no se mueven, todos somos sujetos de derecho y se tienen que hacer respetar y ser respetados. Yo creo que de todo eso se trata y por eso es muy. Yo espero que nuestro libro sea un pequeño aporte a este debate y también ayude a hacer más conciencia, a tener más elementos para el debate político, social. Y yo creo que nos incumbe a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues yo creo que Amarela y Susan han hablado bastante bien del libro. Yo quiero hacer hincapié en una dimensión muy cotidiana y muy del sentido común de todas las personas que habitamos este mundo y que de repente vemos, observamos, escuchamos en la prensa, miramos en la tele, en los medios, que la migración y los migrantes son un gran tema. Y nadie entiende o no entendemos completamente de dónde salen todas estas contingentes de personas, de dónde vienen, por qué se van, a dónde van y para qué. Estas preguntas se las han hecho los estudios migratorios mucho tiempo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo se van? Son las clásicas preguntas que los estudios de la migración responden. Pero nosotros tenemos otra mirada. No es que no nos hagamos esas preguntas, pero lo que nosotros queremos ver en el libro es ¿qué nos está diciendo los movimientos masivos de estas personas rodeadas de violencia y de controles fronterizos cada vez más sofisticados y de discursos sociales cada vez de más odio? ¿Qué nos está diciendo todo este escenario de nuestra propia realidad? Es decir, de la realidad de nuestras sociedades contemporáneas y en particular de América Latina. Los autores que contribuyen en este libro son autores de diferentes países de América Latina y que estudiaron diferentes realidades. Muchas de nosotros también estudiamos la migración mexicana, en mi caso de México a Estados Unidos, el caso de Amarela, que tiene un artículo aquí sobre centroamericanas y centroamericanos en Mesoamérica, en lo que se conoce como ella misma critica el Triángulo Norte, y Susan Wheelers, que trabaja también mujeres en tránsito en Centroamérica. ¿Cuál es lo que nos une hablando de diferentes latitudes, de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de movimientos? Nos une una mirada que quiere desentrañar, desde mi punto de vista, la esencia filosófica, humana y política que está siendo violentada en el mundo contemporáneo.
Me explico. La capacidad de movimiento de las personas es una capacidad que nos viene de por sí. Es totalmente humana. Entonces, ¿por qué de repente el mundo se torna un mundo de cercos, muros, metrallas, guardias nacionales y fronteras? ¿Qué tienen esas personas que se mueven de peligroso? Nosotros decimos, no tienen nada de peligroso, sino que controlar a esos flujos de personas, controlar la potencia del movimiento de las personas, su capacidad de oír, de desobedecer, de ir un lado a otro donde más me guste, de trabajar donde yo quiera, de huir de la violencia de los países expoliados, eso es peligroso para el orden político mayor, para los poderes globales. Necesitan gobernar y controlar los flujos y movimientos de las personas. Entonces, en nuestro libro, la mayoría tenemos una visión, y esa es la propuesta de nuestro libro, de mirar el choque entre estas violencias que tratan de contener la capacidad de las personas para huir de múltiples violencias y encontrarse con otras, y esos controles que tratan de gobernarlas. Entre los deseos, la voluntad y la creatividad de las personas para construir otros mundos en donde vayan, y la capacidad de los gobiernos de crear estrategias para acercar esa creatividad y esa capacidad. Entonces, nosotros estamos queriendo aportar esa perspectiva. No queremos solamente contar personas, no queremos contar migrantes, se van tantos, regresan tantos, se visten así, se visten así. Queremos decir que hay la criminalización de la migración, es una construcción política, es una construcción de poder, del mismo modo que lo son la ilegalización, y desentrañamos diferentes conceptos que nos ayudan a entender en cada situación particular, en cada país, cómo está tomando este fenómeno su forma hoy. Y creo también, como Susana, que es muy actual y que, a pesar de que ya llevamos trabajando un rato en esto, va a dialogar muy bien con los trabajos que estén recogiendo la realidad contemporánea. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, ojalá les hayamos presentado a esta hija que parimos entre todas, América Latina en movimiento, migraciones, límites a la movilidad y sus desbordamientos, de una manera atractiva para que se lo descarguen o se lo compren, y sobre todo que lo usen en las aulas, que lo usen en las sobremesas, que lo usen cuando vayan a escribir la historia de su familia migrante, en sus tesis, para defenderse de sus profesores y profesoras que nada más cuentan un número de muertos y número de ahogados. Ojalá que este libro contribuya a esa pedagogía de la memoria, pedagogía de las luchas migrantes, que es lo que anima nuestro caminar, y ojalá, si no la conocen también, pues se dejen atravesar por ella y contaminar por ella, con esta edición de Los que trafican sueños. Muchas gracias. Vamos a hacer otra presentación ahora de las compañeras sobre extractivismo, ¿no? Sobre lo común, ¿verdad? Muchas gracias a todas por escucharnos.